El divulgador científico Ramón Gómez impartió el viernes 17 una conferencia sobre los valores de las constantes universales y otra sobre ADN. Esta cita, organizada por la comunidad cristiana Monte Los Olivos y celebrada en la Biblioteca Municipal, planteó temas muy interesantes para los asistentes. Los valores de las constantes universales es un descubrimiento científico que se ha hecho en el siglo XX que ha cambiado nuestra visión del universo. Y muchas personas, especialmente científicos, están intrigados por la razón por la cual estas constantes universales tienen unos valores que parecen haber sido diseñados para que pueda haber vida en la Tierra. Respecto al ADN, sabemos que es la molécula más importante de la vida, también ha sido un descubrimiento del siglo XX y en estas conferencias vamos a aprender su importancia. Pues estas son conferencias científicas, vamos a hablar de ciencia, pero la ciencia no tiene por qué ser complicada. Vamos a hablar de ciencia en términos sencillos, en palabras llanas, y todos los asistentes podrán comprender estos conceptos de una forma natural. El propósito es que las personas conozcan los grandes avances científicos del siglo XX. Estos avances científicos parecen indicar cada vez más que el universo en el que vivimos tiene un propósito. Parece que hay un creador, un diseñador detrás del universo. Lo que más le llama la atención al público es la información genética, que es uno de los temas que vamos a tratar esta noche, porque es sorprendente que los científicos hayan descubierto que dentro del cuerpo humano tenemos ordenadores que funcionan igual que los ordenadores que tenemos en nuestras casas. Sí, bueno, el objetivo principal es que yo a él lo conozco de tiempo y tenía mucha gana de traerle. Y nosotros lo vamos a tener con nosotros mañana. Y vimos la gran oportunidad de poderle también ofrecer para el pueblo, porque creo un tema muy interesante y muy necesario, y es como la otra cara de la ciencia. En principio, ninguno y todo. O sea, todo en el sentido de que nosotros somos creyentes, sabemos que hay un creador y que todas las cosas han sido creadas con un propósito, solamente eso. Pero queremos también, él es un divulgador científico, y él lo hace muy bien. Y lo más interesante de todo, creo, es que él lo deja a criterio de cada uno. O sea, que la gente razone lo que es razonable, lo que es verdad y lo que no lo es. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir. Después de pasar 15 minutos que nos dieron de gracia la alcaldesa aquí presente, vamos a dar comienzo. Nos sentimos muy, muy honrados de tener con nosotros a Ramón Gómez. Y este día es para nosotros muy importante porque llevamos mucho tiempo queriendo conectar con él y poder ofrecer su conocimiento. Él es divulgador científico
y transmite la ciencia de una forma muy comprensible para el resto de los mortales que no manejamos ciertos asuntos como él los maneja. Y queremos, en primer lugar, dar las gracias a la alcaldesa. Gracias por la colaboración, por el lugar tan hermoso. Y queremos también dar las gracias a todos los asistentes aquí presentes. Esperemos que sea de mucha ayuda, porque es la ciencia, digamos, aplicada al creacionismo. O sea, digamos que es la otra cara de la ciencia. La mayor parte de nosotros hemos aprendido una parte de la ciencia, pero hay muchísimos científicos y divulgadores científicos que creen que Dios es el creador, que hay un propósito en la creación, y estas enseñanzas que hoy vamos a tener nos van a ayudar. Lo interesante de todo esto es que, al final de todo, somos nosotros los que decidimos, con nuestra mente racional, con nuestras capacidades, si es razonable creer en un creador o no es razonable. O sea, digamos que lo que me gusta de Ramón es que lo expone de esta manera y nos deja a nuestro criterio y lo deja a nuestra elección. Y digamos de que nuestra razón es la que realmente toma partido en un momento determinado. Por eso tenemos que ser, limpiarnos de todo prejuicio y de toda gafa que nosotros podamos tener, y de una forma completamente libre podamos decidir al final de la exposición. Buenas noches, bienvenidos a todos. Mi nombre es Ramón Gómez, soy graduado en Teología por el Instituto Bíblico y Seminario Teológico de España, graduado en Matemáticas por la Open University del Reino Unido y máster en Ciencias. Profesionalmente hablando, he sido funcionario de la Unión Europea, he trabajado en la Oficina de Estadística de la Unión Europea, en el Centro Común de Investigaciones y en la Oficina de Publicaciones Oficiales. Muy bien, estoy aquí delante de vosotros como divulgador científico. Me diréis qué es eso de la divulgación científica. Bueno, significa explicar la ciencia en términos sencillos. Vamos a hablar de ciencia, sí, pero vamos a hablar de una forma que todos podemos entender. Los argumentos que vais a escuchar no son míos, proceden todos de científicos con el título de doctor, que es el título más alto que se obtiene en la academia, y los argumentos proceden de publicaciones científicas que vosotros mismos podéis leer. Estos son algunos de ellos. Hay muchos otros. Mi trabajo consiste simplemente en leer y escribir. En mis charlas hablo de 12 avances científicos que han tenido lugar en el siglo XX. Los 12 más grandes avances científicos en relación con la cuestión de nuestros orígenes. Muchas personas se hacen preguntas acerca de nuestros orígenes. ¿Los orígenes de qué? Bueno, el origen del universo, el origen de la vida, el origen de las especies, el origen del hombre. Bueno, pues la ciencia en el siglo XX ha hecho 3 grandes descubrimientos en cada uno de estos niveles. Y esas son las 12 charlas científicas que yo ofrezco de distintas formas. En esta noche vamos a hablar acerca del tercer gran descubrimiento en relación con el origen del universo, las constantes universales. Y más tarde vamos a hablar del tercer gran descubrimiento en relación con el origen de la vida, que es la información genética. El hombre que tenéis en la pantalla se llama Derek Parfit, fue profesor de filosofía en la Universidad de Oxford, hijo de misioneros evangélicos en China, y para él, para este conocido profesor de filosofía, dice que ninguna pregunta es más sublime que la de por qué hay un universo. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Pues bien, esta es la cuestión que vamos a tratar en esta primera charla, la pregunta más sublime para este profesor de filosofía: ¿por qué existe el universo? Y me gustaría que en vuestra mente os hicierais esta pregunta. ¿Qué causa provocó el origen del universo? En mi charla voy a seguir el método científico. Esto es una charla científica, aunque hablemos en forma sencilla, vamos a hablar de temas científicos. ¿Qué es el método científico? Pues no es una cosa muy complicada, ¿no? Es un proceso de obtención de conocimiento de la naturaleza. Vamos a la naturaleza para saber cómo funciona. Y este proceso consiste en 3 pasos que se llaman la pregunta, la hipótesis
y la observación. El tercero es el más importante de los tres. Empieza el método científico cuando los científicos se hacen una pregunta, formulan una pregunta a la que quieren hallar respuesta. Más tarde proponen posibles respuestas a esta pregunta, respuestas candidatas, que se llaman en ciencia hipótesis. Y una vez que tienen las hipótesis encima de la mesa, los científicos se van a la naturaleza y observan. A veces observan el resultado de un experimento o a veces hacen observaciones directas para averiguar cuál de las hipótesis es la más correcta. La pregunta, en nuestro caso, en el caso de los orígenes, las preguntas siempre tienen la misma estructura. Causa, efecto. ¿Por qué? Porque vivimos en un universo causal. Todas las cosas que suceden a nuestro alrededor son causa de uno o varios efectos. ¿Qué sé yo? La explosión de un volcán, el nacimiento de un niño, una pandemia. Todos son efectos provocados por una o varias causas. Esta noche, en esta primera exposición, vamos a hablar acerca de la causa que provocó el universo, el mismo. Porque si es un universo causal, tuvo que ser causado por algo o alguien. Por tanto, esta es nuestra pregunta. ¿Qué causa originó el universo? Todos los científicos del mundo están de acuerdo en que hubo un tiempo en el que no había universo. No había nada. Y luego, de repente, todo empezó a existir, incluido el tiempo y el espacio. Eso significa que una causa provocó el origen del universo. ¿Qué hipótesis barajan los científicos? Bueno, hay muchas, ¿no? Pero nosotros nos vamos a concentrar en las dos más importantes. La primera hipótesis es que el universo se creó a sí mismo espontáneamente a partir de la nada. Es decir, no había nada y explotó y salió el universo. La segunda hipótesis es que el universo muestra evidencias de un origen inteligente. Esta hipótesis nos dice que si observamos nuestro universo, observamos que hay pistas, que hay evidencias de un origen no accidental, sino inteligente. La primera hipótesis se conoce popularmente con el nombre del Big Bang y la segunda se conoce con el nombre del diseño inteligente. Por lo tanto, como científicos vamos a evaluar estas dos teorías y ¿qué vamos a hacer? Vamos a observar. ¿Vamos a observar qué? Bueno, vamos a observar qué cosa la ciencia ha descubierto acerca del origen del universo en el siglo XX. En el siglo XX... los científicos han hecho tres grandes observaciones acerca del origen del universo, su expansión, las leyes de la termodinámica y el tercer punto, que es el que vamos a tratar esta noche, las leyes y las constantes universales. Lo que vamos a ver es que las constantes universales están ajustadas para la vida, para permitir la vida y el descubrimiento del universo. Este es, por tanto, el gran descubrimiento de los cosmólogos en el siglo XX, el ajuste fino de las constantes universales, un descubrimiento del siglo XX que puede revolucionar nuestra visión del universo. Este es Steve Hawkins, profesor, director de investigación del Centro de Cosmología Teórica de la Universidad de Cambridge, el segundo científico más popular del siglo XX, el primero siendo Albert Einstein. Steve Hawkins escribió un libro llamado Una breve historia del tiempo, en el que dice lo siguiente. Las leyes de la ciencia contienen muchos valores fundamentales, como la carga eléctrica del electrón, la relación entre las masas del protón y el electrón. El hecho notable es que los valores de estos números parecen haber sido ajustados muy finamente para hacer posible el desarrollo de la vida. Esto es lo que nos dice este científico, por cierto, un científico ateo, que no cree que exista un creador, pero él, como todos los otros científicos, reconoce que los valores de estos números parecen haber sido ajustados muy finamente para hacer posible el desarrollo de la vida. Por tanto, esta es la idea con la que quiero que os quedéis, que los valores fundamentales del universo, como la carga del electrón y otros que vamos a ver, parecen haber sido ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. Por lo tanto, la pregunta con la que hemos iniciado esta reflexión, qué causa originó el universo, ahora se convierte un poquito más en qué causa originó las constantes universales, estos valores que parecen haber sido ajustados con un propósito. Y las dos alternativas, las dos hipótesis que vamos a considerar, que son las más importantes, si fue un fenómeno natural o un agente inteligente. ¿Qué nos dice la ciencia? Bueno, lo que la ciencia nos dice es que
las constantes universales están ajustadas con una increíble precisión para permitir la vida en la Tierra y el descubrimiento del universo a aquellos que vivimos sobre la Tierra. Esto es lo que nos ha dicho Steve Hawkins. Esta es, pues, la idea principal que quiero desarrollar esta noche. Simplemente que las constantes universales, ya os contaré cuáles son esas constantes universales, que están ajustadas finamente para permitir la vida y el descubrimiento del universo. Voy a desarrollar esta idea hablando de ciertas actividades que solo pueden tener lugar en el planeta Tierra. Estas actividades son esencialmente dos: la vida de seres complejos como nosotros, y el descubrimiento de la grandeza del universo. Solo puede hacerse desde la Tierra. Vamos, pues, a hablar acerca de la vida. Y me gustaría que os preguntarais, ¿ha sido la Tierra, este planeta, diseñado para albergar vida? Y me gustaría mostraros que el Sol, la Tierra y la Luna forman un sistema diseñado para permitir la vida en la Tierra. Esto no es un hecho controversial, todo el mundo está de acuerdo. La diferencia está en cómo ha sido diseñado. Hay quienes dicen que ha sido diseñado por una explosión y otros dicen que ha sido diseñado por un ser inteligente. Para ello, quisiera mostraros tres tipos de constantes universales que permiten la vida en la Tierra. Uno de ellos relacionado, algunos relacionados con la Tierra, otros relacionados con la Luna y otros relacionados con el Sol. En primer lugar, vamos a pensar en la Tierra. ¿Qué características posee este planeta que lo hacen idóneo para la vida? Bueno, una de las cosas que vemos que tiene nuestro planeta es una atmósfera. ¿Qué es eso de la atmósfera? Es una capa de gas. Es una capa de gas que envuelve a la Tierra. Me diréis, bueno, ¿y qué? Yo siempre he visto la atmósfera aquí, ¿qué tiene de especial? Bueno, pues tiene mucho de especial porque los planetas en general no tienen atmósferas. Y los pocos que tienen atmósferas no tienen una atmósfera como la nuestra. La Luna no tiene atmósfera, Marte no tiene, Mercurio no tiene atmósfera. Nuestra atmósfera es particular porque permite, entre otras cosas, el ciclo del agua. La atmósfera permite el ciclo del agua, lo cual es imprescindible para la vida. El agua que está en los océanos se evapora en las nubes, cae a través de la lluvia sobre las montañas, forma los ríos, riega las tierras, y gracias a eso puede darse la vida en la Tierra. Si nuestra atmósfera no fuera como es, no podría haber vida en la Tierra. Otra cosa interesante de nuestra atmósfera es que es transparente. Claro, nunca lo habéis notado, ¿verdad? Pero es una atmósfera muy singular. Que sea transparente es un hecho muy curioso porque, al ser transparente, permite la llegada de los rayos necesarios para la fotosíntesis. Otros lugares no tienen una atmósfera transparente y allí no puede haber vida. En la Tierra sí, gracias a que nuestra atmósfera es transparente. Además, la atmósfera regula la temperatura. Mirad qué temperatura hay en la Luna. Las temperaturas máximas son de 121 grados y las mínimas son de 190 grados. Y la Luna no está tan lejos de nosotros, nuestro vecino. ¿Por qué nosotros no tenemos esta variación de temperatura? Gracias a la atmósfera. Gracias a la atmósfera de la Tierra permite temperaturas moderadas en su superficie. Además, la atmósfera actúa como protección. El espacio exterior es un sitio muy, muy, muy peligroso, muy, muy dañino. Nosotros tenemos una atmósfera que absorbe los daños cósmicos, gamma y X, y que nos protege de la radiación ultravioleta. ¡Qué casualidad! Permite el ciclo de la vida, nos protege y además es transparente para permitir la fotosíntesis. Además, la atmósfera actúa como un escudo, ¿sí? Sin la protección física de la atmósfera, la superficie de la Tierra sería semejante a de la Luna. Mirad la superficie de la Luna. Está llena de cráteres, de impactos, de meteoritos. ¿Por qué la superficie de la Tierra no es así? Gracias a la atmósfera. La atmósfera nos protege. Destruye más de 100 toneladas diarias de detritus antes de que lleguen al suelo. La composición de la atmósfera de la Tierra es muy curiosa. Fijaos. 78% de oxígeno, perdón, de nitrógeno, 21% de oxígeno. Solo la Tierra tiene una atmósfera apropiada para la vida. ¿Por qué? Porque nosotros, para respirar, necesitamos que en el aire haya oxígeno. Pero no cualquier cantidad de oxígeno nos vale. Tiene que ser 20%.
Si fuera menor, no podríamos respirar, que es lo que sucede cuando ascendemos en una montaña. Si fuera mayor, las cosas alrededor empezarían a arder espontáneamente. Fijaos que la Tierra es el único planeta del sistema solar que tiene un 21% de oxígeno. Además, la atmósfera permanece ahí, no se va, que sería lo normal. ¿Por qué? Porque la masa de la Tierra es exactamente aquella que permite una atmósfera para albergar la vida. La masa atrae la masa de la Tierra atrae la atmósfera de forma que no se va. Una masa mayor comprimiría la atmósfera y la vida sería imposible. Si la masa de la Tierra fuera más grande, la atmósfera sería comprimida, bajaría unos metros y no podríamos vivir aquí. Y si la masa de la Tierra fuera menor, entonces no retendría la atmósfera. La atmósfera se disiparía en el espacio. La vida sería imposible. Es decir, que nuestra Tierra tiene la masa exacta necesaria para mantener la atmósfera en su lugar. ¿Qué podemos concluir de la atmósfera? Bueno, pues que las características de la atmósfera de nuestro planeta parecen haber sido diseñadas para albergar la vida. Estas son solamente algunas de las propiedades de la atmósfera. Además, nuestro planeta tiene una cosa que se llama el campo magnético. Es una fuerza magnética que rodea la Tierra. ¿Veis? En este diagrama, veis aquí, esta es la Tierra, este es el Sol, no es un diagrama a escala, y estas ondas de aquí, estas líneas, indican el campo de la fuerza magnética. La fuerza magnética es muy importante porque nos protege de los vientos solares. El sol, el calor del sol no viene de forma homogénea, sino viene en una especie de olas, de onadas. Y estos vientos solares destruirían la atmósfera, destruirían nuestro planeta, si no fuera por el campo magnético. Ese es el viento solar que nos ataca por un lado. El campo magnético nos protege de los rayos cósmicos de baja energía. Estos son rayos que vienen por el otro lado, por allá. Del espacio exterior vienen rayos cósmicos que, si no fuera por el campo magnético, destruirían a la Tierra. Fijaos que la Tierra es verdaderamente singular, no se parece a los otros planetas. Nuestros vecinos, Marte y Venus, carecen de campo magnético significativo. Venus no tiene campo magnético, Marte no tiene campo magnético, nosotros sí. Además de tener la atmósfera que tenemos. ¿Qué podemos concluir? Bueno, pues que las características del campo magnético terrestre parecen haber sido diseñadas con el propósito de albergar la vida. ¿Qué me decís del movimiento de la Tierra alrededor del Sol? Que se llama traslación. La traslación de la Tierra es un movimiento que hace que giremos constantemente alrededor del Sol. Ese movimiento se produce a una distancia del Sol, a una distancia muy precisa. La Tierra está a la distancia exacta del Sol que permite la temperatura adecuada para albergar la vida. Vamos a reflexionar en este punto un poquito más. Mira, esto es una representación del sistema solar, aquí tenemos el Sol, y hemos representado tres planetas al azar. Este planeta de aquí está muy cerca del Sol, aquí no puede haber vida, porque la temperatura en la superficie es tan alta que no puede haber vida. Este sería el planeta Mercurio, por ejemplo. Este planeta de aquí, aquí no puede haber vida. Está demasiado alejado del Sol, la temperatura es demasiado baja para que exista vida. Este planeta de aquí es el único en el cual puede existir vida, porque la distancia al Sol hace que la temperatura en la superficie no sea ni muy alta ni muy baja. Esta zona de color verde se llama zona habitable circunstelar. Circunstelar quiere decir alrededor de la estrella. Solamente un planeta situado aquí puede albergar vida. Porque en esta zona el agua en la superficie de la Tierra se conserva en estado líquido y no en esta zona ni en esta zona. Ahora, la zona habitable circunstelar es muy pequeñita, no es como habéis visto en la imagen anterior, es muy pequeñita. Mira, imaginaos que tenemos aquí el Sol. Imaginaos que este es el punto en el que está el Sol. Alrededor del Sol, esta zona de color rojo, no se puede vivir, hay demasiado calor. Aquí tenemos a Mercurio, a 67 millones de kilómetros del Sol, aquí no hay vida seguro.
Más tarde, un poco más lejos, tenemos el planeta Venus, a 107 millones de kilómetros, también en esta zona que está demasiado caliente. Más tarde tenemos una pequeña zona, que está de color verde, que es la zona habitable circunstelar. Si queréis haceros una casa, aquí es donde tenéis que hacerla, no en la zona anterior. ¿Qué planeta encontramos ahí? Encontramos a la Tierra, a 152 millones de kilómetros. Marte también pasa un poquito por esta zona. Es por eso porque los científicos dicen, vamos a ver si encontramos vida en Marte, porque Marte también en algunos momentos de su trayectoria está en esta zona. Pero luego, desde aquí hacia el exterior del planeta solar, hace demasiado frío para albergar la vida. Y tenemos a Júpiter, Saturno, Urano y todos los otros planetas que están demasiado, demasiado fríos. Fijaos que nosotros estamos justo en el punto en el que se puede haber vida. La conclusión de la órbita terrestre es que las características de la órbita terrestre parecen haber sido diseñadas para albergar la vida. Bueno, podríamos hablar de muchos otros valores, de otras muchas constantes, pero lo que quisiera mostraros es que la Tierra es un planeta diseñado para permitir la vida. Pero no solamente la Tierra. Vamos a ver ahora las características de nuestro satélite, la Luna. Me gustaría que os preguntáis qué características de la Luna la hacen idónea para la vida en la Tierra. Bueno, la primera característica es que en la Tierra tenemos solamente una Luna. Y para que haya vida en un planeta es necesario que haya una Luna, y solo una, ¿no? En Mercurio y Venus no tienen lunas. Ahí la vida sería imposible. La vida en la Tierra sería imposible si no tuviéramos una luna. Los otros planetas, Marte, Júpiter, Saturno, tienen más de una luna. Fijaos, Saturno tiene 82 lunas. Tener muchas lunas causaría mareas y estaciones caóticas. Es imposible la vida en ninguno de esos planetas a causa del número de lunas. Pero mirad qué afortunados somos nosotros. Nosotros solamente tenemos una luna. La Tierra es el único planeta del sistema solar que, estando en la zona habitable circunstelar y teniendo la atmósfera que tiene solamente una luna. La luna contribuye a que el eje de la Tierra permanezca inclinado. Para poder vivir en este planeta necesitamos que gire, pero necesitamos que gire con una inclinación, sobre un eje inclinado de 23,4 grados. Alguien tiene que sujetar a la Tierra a 23,4 grados, y eso lo hace la Luna. Además, la Luna contribuye en un 70% a las mareas oceánicas, trasladando los nutrientes de los continentes a los océanos. Además, la Luna contribuye a las corrientes marinas, con lo cual sí se regula la temperatura del océano, con lo cual se regula la temperatura de la atmósfera, con lo cual tenemos estaciones regulares y podemos vivir en este planeta. Estas son algunas de las características de la Luna. Podríamos estar hablando mucho, pero bueno, básicamente lo que quisiera mostraros es que la Luna es un satélite diseñado para permitir la vida en el planeta Tierra. Hemos hablado de la Tierra, hemos hablado de la Luna. ¿Qué me decís del Sol? ¿Qué características del Sol lo hacen idóneo para la vida en la Tierra? Bueno, aquí tenemos al doctor Jonathan Sarfati, doctor en química y divulgador científico. Él nos dice que nuestro Sol es del color correcto. Si fuera más rojo o más azul, como la mayoría de las estrellas, la respuesta fotosintética sería más débil. Es decir, que tiene el color exacto que necesitan las plantas para realizar el proceso de fotosíntesis y, por lo tanto, para vivir en la Tierra. El doctor Guillermo González, profesor adjunto de astronomía en la Universidad de Iowa, ha escrito un libro muy interesante, El planeta privilegiado, en el cual desarrolla mucho más en detalle todos estos. Él dice, si la masa del Sol fuera más pequeña, la Tierra debería estar más cerca y no rotaría. Una cara de la Tierra sería siempre desierto y la otra siempre hielo. Es decir, que la masa del Sol está ajustada para que la Tierra rote. Y si fuera más grande el Sol o más pequeño el Sol, no podría haber vida en la Tierra. El Sol tiene exactamente la masa necesaria que la Tierra requiere para poder rotar y, por lo tanto, para que haya vida en la Tierra. Muy bien, hemos visto respecto a la Tierra, respecto a la Luna. ¿Y qué me decís del Sol? Pues el Sol es una estrella diseñada para permitir la vida en la Tierra.
Vamos a recapitular lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto tres cosas, tres tipos de constantes universales respecto a la Tierra. Hemos visto que la Tierra es un planeta que parece diseñado para permitir la vida. Hemos hablado de la Luna. Hemos visto que la Luna es un satélite diseñado para permitir la vida en la Tierra. Y hemos hablado del Sol. Y hemos visto también que tiene ciertas características que la hacen parecer que ha sido diseñada para vivir en la Tierra. En conclusión, bueno, pues que el Sol, la Tierra y la Luna forman un sistema diseñado para permitir la vida en la Tierra. ¿Diseñado por qué? ¿Por una explosión? Bueno, hay muchos que creen que sí, que fue una explosión la que causó este diseño. Pero yo os invitaría a reflexionar en base a lo que hemos visto. El sistema Sol-Tierra-Luna reúne las características ideales para albergar la vida del género humano. ¿Recordáis que estamos sopesando dos hipótesis? ¿Esta observación a cuál de las dos hipótesis favorece? ¿Es esto una evidencia de un origen material? ¿De que no había nada y explotó y obtuvimos un sistema Sol-Tierra-Luna que reúne las condiciones ideales para que haya vida en nuestro planeta? ¿O esto nos lleva a pensar que puede ser que haya una mente detrás de todo ello? El doctor Martin Rees, que fue profesor de cosmología y astrofísica en la Universidad de Cambridge y presidente de la Royal Society, la Sociedad de los Científicos Británicos, dice que las condiciones en nuestro universo realmente parecen estar excepcionalmente adecuadas para formas de vida como nosotros. Muy bien, recordamos que la idea principal que quiero dejar con vosotros esta noche es que las constantes universales, algunas hemos visto ya, están ajustadas para permitir la vida, pero resulta que también están ajustadas para que desde la Tierra podamos descubrir el universo. Hemos hablado de la vida, vamos a hablar ahora del descubrimiento del universo. Y me gustaría que os preguntarais, ¿ha sido la Tierra diseñada para descubrir la grandeza del universo? Y quisiera mostraros que el Sol, la Tierra y la Luna forman un sistema diseñado para permitir al hombre descubrir la grandeza del universo, algo que se puede hacer desde la Tierra y desde ningún otro sitio. Vamos a hablar de tres tipos de constantes universales que permiten estudiar el universo desde la Tierra. Vamos a hablar en primer lugar de características de la Tierra, características de la Luna y características del Sol. En primer lugar, vamos a pensar acerca del planeta Tierra. ¿Qué características de la Tierra la hacen idónea para estudiar el universo? Bueno, pues que tenemos una atmósfera transparente y eso es necesario para poder descubrir la grandeza del universo. La atmósfera transparente nos permite ver las estrellas lejanas y los cuerpos celestes cercanos. La mayoría de los lugares en los cuales hay atmósfera no es una atmósfera transparente lo que nos encontramos. En cambio, la Tierra sí. La Tierra es un planeta, además de que tenemos una atmósfera transparente, tenemos otras características que por el tiempo no voy a mencionar, que está, parece diseñado para permitir al hombre descubrir el universo. Pero es más, la Luna. La Luna. ¿Qué características de la Luna la hacen idónea para que desde la Tierra podamos descubrir la grandeza del universo? Bueno, pues una cosa es la esfericidad. La Luna es redonda, no es una esfera perfecta, pero lo es. El Sol es redondo, no es una esfera perfecta, pero lo es. Pero claro, es que la Luna y el Sol son los dos objetos naturales más esféricos del sistema solar. Una casualidad, me diréis. Bueno, vamos a reflexionar en esta casualidad. El Sol no es extraño que sea una esfera, al fin y al cabo es una bola de gas. La Luna es muy extraño que sea una esfera, porque la Luna es una roca. No conocemos astros rocosos esféricos. Conocemos lunas esféricas, pero no es la superficie rocosa la que da su esfericidad, sino que los valles están rellenados por superficies de hielo. Me gustaría presentaros el tamaño angular de la Luna. ¿Qué es eso del tamaño angular? ¿Os habéis fijado que cuando miramos al cielo, la Luna y el Sol tienen una silueta idéntica en tamaño? Claro, el Sol es mucho más grande que la Luna, pero desde la Tierra se ven en la misma, desde el mismo tamaño. Eso se llama el tamaño angular. Y es el mismo, ¿por qué? Porque el Sol es 400 veces mayor que la Luna,
Pero la Luna está 400 veces más cerca, exactamente 400 veces, como si alguien lo hubiera medido. Esta casualidad hace... Bueno, vamos a leer lo que dice El País. Dice, los eclipses proporcionan a los científicos la oportunidad de recopilar más datos para estudiar la corona del Sol, en profundidad. Es decir, la Luna y el Sol tienen la forma, el tamaño y la separación exactos para permitir eclipses perfectos, los cuales nos permiten estudiar el Sol. No se puede estudiar el Sol desde ningún otro planeta conocido, solo desde la Tierra, gracias a que la Luna y el Sol tienen el mismo tamaño angular. ¿Y por qué es importante conocer el Sol? Bueno, pues conocer el Sol nos permite conocer las estrellas, porque al fin y al cabo el Sol es una estrella. Así es como empezó la astronomía. Para el género humano, estudiando los eclipses y a partir de los eclipses estudiando el Sol. Al conocer el Sol podemos conocer las estrellas y podemos medir las inmensas distancias que hay en el universo gracias a que podemos ver eclipses perfectos y así descubrir su grandeza. Si alguno de vosotros quiere ser astrónomo, tiene que estudiar en una universidad en la Tierra. Ningún otro planeta permite la astronomía. La Luna y el Sol tienen la forma, el tamaño y la separación exactos para permitirnos el descubrimiento de la grandeza del universo. Bien, hemos hablado de la Luna, de la Tierra. Ahora quisiera hablaros del Sol, porque el Sol también tiene ciertas características que lo hacen ideal para descubrir la grandeza del universo. Esto es una fotografía de la galaxia en la que nosotros vivimos, la Vía Láctea. La situación del Sol en la Vía Láctea es una situación muy rara. Es una situación muy rara que es ideal para permitir el descubrimiento del universo. ¿Podéis saber dónde está el Sol ahí? ¿No? Os lo señalo. Mirad, ese puntito amarillo va a posarse justo donde está el Sol. Ahí está. Esta es la Vía Láctea. Veis que es un conjunto de estrellas en espiral. Bueno, aquí está el Sol. Y me diréis, ¿y qué tiene de importante ese lugar? Bueno, mirad que la Vía Láctea está compuesta de estos brazos de constelaciones de sistemas solares. Este brazo de aquí se llama el brazo de Perseo. Y hay otro brazo, muy cerca de nosotros, que se llama el brazo de Sagitario. Y nosotros estamos en medio. Vamos a ver otra vez lo que nos dice la sección de ciencia de El País. Dice lo siguiente. El sistema solar está dentro de la llamada burbuja local, una zona bastante despoblada de estrellas y con una concentración baja de gases y polvo interestelar, lo que permite tener una visión del resto de la galaxia bastante clara. La mayoría de las estrellas de la Vía Láctea están en brazos y en estos brazos de aquí hay en el cielo demasiado polvo estelar para poder estudiar el universo. Para poder estudiar el universo, si queréis montar un observatorio astronómico, tenéis que colocaros aquí, entre dos brazos de la Vía Láctea. Ahí es exactamente donde está nuestro Sol. Muy bien, entonces hemos hablado de las constantes relacionadas con la Tierra, con la Luna y con el Sol, que el Sol es una estrella diseñada para permitir el descubrimiento del universo. Vamos a recapitular estos tres tipos de constantes. Hemos visto que la Tierra es un planeta diseñado para permitir al hombre descubrir el universo, entre otras cosas porque tiene una atmósfera transparente, pero hay muchas más. La Luna. La Luna es un satélite que parece diseñado a propósito para que podamos descubrir el universo desde la superficie de la Tierra, porque tiene el mismo tamaño angular del Sol y porque se superpone creando eclipses totales. El Sol también es una estrella que parece diseñada para permitir al hombre descubrir el universo porque está en esa zona entre dos brazos en la Vía Láctea y en esa zona podemos mirar al cielo y descubrir la grandeza del universo. De forma que lo que vemos es que el Sol, la Tierra y la Luna forman un sistema diseñado para permitir al hombre descubrir el universo. Vivimos en un observatorio astronómico privilegiado, que no existe uno igual en todo el sistema solar. Ahora, esto debería hacernos reflexionar.
Vamos a ver. Los científicos nos dicen que la Tierra es un observatorio espacial, preparado para descubrir la grandeza del universo. ¿Esto es el resultado de qué? ¿De una explosión? ¿Cuál de las dos hipótesis favorece esta observación? Esto es una evidencia de un origen material que no había nada y explotó y salió un observatorio astronómico, o es una evidencia de un origen inteligente, de un plan, de una mente, de alguien que ha preparado todo esto con un propósito. Muy bien, para resumir, las constantes universales, podría hablar mucho más, hay unas 250 constantes universales que están ajustadas muy finamente para descubrir la vida y el universo. Respecto a la vida, hemos visto que el Sol, la Tierra y la Luna forman un sistema diseñado para permitir al hombre vivir en la Tierra. Respecto al descubrimiento de la grandeza del universo, hemos visto que el Sol, la Tierra y la Luna forman un sistema diseñado para permitirnos el descubrimiento del universo. Ah, y hay algo más. Resulta que las mismas características que hacen posible la vida son aquellas que hacen posible el descubrimiento del universo. Por ejemplo, la atmósfera transparente es necesaria para la vida y para el descubrimiento del universo. La masa de la Luna es necesaria para la vida, para las estaciones, para la migración del eje y para el descubrimiento del universo. ¡Qué casualidad! Esto es casualidades al cuadrado. Un ejemplo, simplemente. Os he dicho que para respirar necesitamos una atmósfera en la que la cantidad de oxígeno en la atmósfera sea el 20%, ¿verdad? Bueno, pues resulta que para hacer fuego, para encender una cerilla, necesitamos una atmósfera que tenga exactamente la misma cantidad de oxígeno, un 20%. En Marte, en la Luna, no se puede hacer fuego. Y diréis, bueno, ¿y qué importancia tiene? Pues sí, gracias al fuego, el género humano pudo dominar la alfarería y después la siderurgia y más adelante crear objetos, herramientas, armas y más adelante crear microscopios y telescopios que nos permiten descubrir el universo. Todo eso gracias al dominio del fuego y todo eso gracias a que en la atmósfera tenemos un 20% de oxígeno, justo lo necesario para vivir, justo lo necesario para crear tecnología. Justo en el planeta en el que viven seres humanos. ¿Recordáis la pregunta con la que hemos empezado esta reflexión? ¿Qué causa originó el universo? ¿Qué causa originó estos valores constantes tan finamente ajustados? ¿Qué causa? Bueno, pudo ser un fenómeno natural, pudo ser un agente inteligente. De momento, lo que la ciencia nos dice es que las constantes universales están ajustadas con una increíble precisión, algunas de ellas a la millonésima, para permitir las dos cosas, la vida y el descubrimiento del universo. Mira, este universo funciona según una cosa que se llama el principio de la causalidad. Quiere decir que todo lo que sucede a nuestro alrededor obedece a una causa. Este diagrama lo especifica muy bien. Ahora, mirad qué efecto hemos encontrado, que las constantes universales están ajustadas para vivir y descubrir el universo. Entonces, ¿qué causa puede haber creado este conjunto de constantes? Bueno, pues tenemos, grosso modo, tenemos dos alternativas, o fue la materia o fue la inteligencia. Sir Fred Hoyle, el director del Instituto Astronómico de Cambridge, dice: una interpretación con sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto ha manipulado la física, la química y la biología. Los números me parecen tan abrumadores como para poder esta conclusión casi fuera de toda duda. Freeman Dyson, profesor de física de la Universidad de Cornell, dice: cuanto más examino el universo y los detalles de su arquitectura, más evidencia encuentro de que el universo, en cierto sentido, debe haber sabido que veníamos. Paul Davies, físico, profesor en varias universidades en el Reino Unido, dice: la impresión de diseño es sobrecogedora. Isaac Newton, el príncipe de los científicos, escribió: este bellísimo sistema del Sol, planetas, cometas, solo podía proceder del consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso. Este ser gobierna todas las cosas, no como alma del mundo, sino como señor de todo. Las constantes universales están ajustadas para permitir la vida y el descubrimiento del universo. ¿Y esto qué? ¿Es una evidencia de un origen material o de un origen inteligente?
Johannes Kepler, astrónomo y matemático conocido por sus leyes sobre el movimiento de los planetas, dice: "Yo solo he pensado los pensamientos de Dios tras él". Dado que los astrónomos somos sacerdotes del Dios supremo en lo que respecta al libro de la naturaleza, nos beneficia pensar por encima de todo en la gloria de Dios. Y Newton también escribió: "El Dios verdadero es vivo, inteligente y poderoso, es eterno e infinito, omnipotente y omnisciente", es decir, permanece de eternidad en eternidad y está presente del infinito al infinito. Me gustaría dejaros con una reflexión sacada de un verso de la Biblia, concretamente de la carta que Pablo escribió a los romanos. En el capítulo 1 dice: "Porque las cosas invisibles de él", se refiere a Dios, dice que Dios tiene cosas invisibles que no podemos ver. Por ejemplo, su eterno poder y deidad. Es cierto, Dios sea poderoso y no podemos ver su poder y su sabiduría. Deidad quiere decir sabiduría en este contexto. Dice: "Se hacen claramente visibles". Visible es lo contrario de invisible. Hay algunas características que son invisibles, pero que se hacen visibles, que las podemos ver. ¿Vosotros queréis ver estas características? Bueno, según dice Pablo a los romanos, se hacen visibles desde la creación del mundo. Antes no, pero no se veían. En el momento de la creación del mundo ya se pueden ver. Siendo entendidas, es decir, el poder y la deidad de Dios, siendo entendido por medio de las cosas hechas, por medio del sol, la luna, la tierra y sus características. De modo que no tienen excusa quienes niegan la existencia de un creador. Aquí la palabra excusa quiere decir que no tienen razón lógica, que no tienen razón científica, que sus argumentos no tienen ni pies ni cabeza. Y yo os invito a que vosotros reflexionéis acerca de todas estas cosas. Y con esto acabo mi exposición y os doy muchas gracias por vuestra atención. Y creo que ahora podemos tener un tiempo de preguntas o comentarios, si alguno de vosotros tiene. Muy bien. El hombre de la fotografía se llama Venki Ramakrishnan. Fue premio Nobel y presidente de la Royal Society, la Sociedad de los Científicos del Reino Unido. Él dice: "En biología todavía hay muchas preguntas importantes que responder. La más importante de todas quizás es cómo comenzó la vida". Por lo tanto, el inicio de la vida, el comienzo de la vida, es la pregunta más importante para un presidente de los científicos del Reino Unido. Quisiera que nos hiciéramos esta noche esta pregunta: ¿qué causa originó la existencia del primer ser vivo sobre la Tierra? Y en mi exposición, como antes, voy a seguir el método científico, que es un proceso de obtención de conocimiento de la naturaleza. Ya sabéis que vivimos en un universo causal. Todo lo que vemos a nuestro alrededor son efectos provocados por una o varias causas. Ciertamente, una causa provocó la existencia de los seres vivos. Por lo tanto, nuestra pregunta en esta segunda parte es: ¿qué causa originó el primer ser vivo? Porque todos estamos de acuerdo en que hubo un tiempo en la historia de este planeta en el que no había seres vivos. Y después aparecieron. Por lo tanto, algo tuvo que provocar la existencia de los seres vivos. Y fue algo que sucedió aquí, en este planeta, en la superficie de este planeta. ¿Qué hipótesis barajan los científicos respecto al origen de la vida? Bueno, pues esencialmente dos. La primera es que el primer ser vivo surgió espontáneamente de la materia inerte, por causas naturales. Esto es lo que decía el caballero acerca de la creencia del materialismo. El materialismo o naturalismo cree que el primer ser vivo surgió por causas materiales, es decir, que la materia se transformó espontáneamente en seres vivos. La otra hipótesis es que los seres vivos muestran evidencias de un origen inteligente, que cuando las analizamos, los estudiamos científicamente, vemos en ellos evidencias de un origen inteligente.
La hipótesis se llama evolución química, también se llama abiogénesis, y la otra hipótesis se llama el diseño inteligente. Muy bien, vamos a barajar estas dos hipótesis. Necesariamente una de ellas es verdadera y la otra es falsa. Vamos a dedicarnos a la observación. ¿Qué ha observado la ciencia en el siglo XX? Bueno, pues los científicos han descubierto varias cosas en los seres vivos. Lo primero es que las células, nuestras células, utilizan máquinas en miniatura para llevar a cabo sus funciones. No puedo extenderme en este punto. Si queréis alguna pregunta, después lo podemos hacer. Lo segundo que han descubierto los científicos es que las células fabrican sus máquinas ensamblando una a una todas sus piezas. Esto se llama la expresión proteínica. No me puedo extender mucho, pero si queréis luego podemos hablar de ello. Y el más grande descubrimiento científico en el terreno de la biología en el siglo XX ha sido que la célula es un sistema automatizado de fabricación asistida por ordenador. Y este es el eje de mi exposición. Os voy a hablar de este gran descubrimiento científico, la información genética. Darwin no tenía ni idea de la existencia de la información genética y ha sido un descubrimiento científico del siglo XX que puede cambiar la forma en la que nos entendemos. Bernard Olaf Cooper es físico y filósofo especializado en la cuestión del origen de la vida. Él ha dicho: el problema del origen de la vida es claramente equivalente al problema del origen de la información biológica. Es decir, queremos saber cuál es el origen de la vida, preguntémonos cuál es el origen de la información genética. Antes de hablar de la información genética, quisiera exponeros algunos conceptos previos. En concreto, quisiera recordar, ya lo sabéis, cómo funciona un sistema de fabricación asistida por ordenador. Sabéis que los coches hoy se fabrican en estas fábricas en las cuales hay motores robóticos que están día y noche fabricándolos. Bueno, pues quisiera hablaros de tres elementos básicos de un sistema de fabricación asistida por ordenador. Su propósito. ¿Cuál es el propósito de un sistema de fabricación asistida por ordenador? Bueno, al fin y al cabo, lo que quiere hacer un sistema de fabricación asistida por ordenador es fabricar, en este caso, un vehículo. Este es el propósito de estos sistemas que fabrican constantemente coches en este caso. Bien, ¿y quiénes son los actores de este sistema? Bueno, pues todo empieza por... Todo empieza por una mente, un ingeniero, que es el que concibe el proceso de fabricación del automóvil. El ingeniero concibe el producto final y los procedimientos de fabricación. ¿Cómo lo hace el ingeniero? Bueno, el ingeniero hoy utiliza ordenadores, utiliza unos programas que se llama CAD-CAM, en los cuales le permiten al ingeniero diseñar el producto que quiere fabricar. Y esta descripción de cómo tiene que ser el coche, todas sus dimensiones, todas sus características, pues se quedan almacenadas dentro de la memoria del ordenador. Más tarde, lo que sucede es que el ordenador envía información al robot. Los robots no son como estos, ¿no? Son brazos robóticos, ya lo sé. Y estos robots ejecutan las instrucciones que reciben del ordenador. Y el resultado final es el vehículo. Por lo tanto, los ingenieros diseñan, ponen toda la información en los ordenadores mandan esa información a los robots y los robots fabrican los vehículos. Esos son los actores, los tres actores principales de un sistema de fabricación asistida por ordenador: el ingeniero, el ordenador y el robot. Ahora quiero que reflexionemos acerca de la esencia de estos sistemas de fabricación asistida por ordenador, porque lo que estamos viendo aquí es un proceso de transferencia de información. Vamos a ver qué es esto de la información. Lo que el ordenador almacena cuando el ingeniero escribe en él la descripción del vehículo es información. Lo que el ordenador transmite al robot es información.
y lo que el robot ejecuta es información. Por lo tanto, un sistema de fabricación asistida por ordenador, en realidad lo que hace es almacenar, transmitir y procesar información. Es un flujo de información que nace en la mente del creador y acaba en la creación de la criatura, del objeto creado. Y lo que sucede, lo que ha pasado aquí es información. En un sistema de fabricación asistida por ordenador, la información es almacenada, transmitida y ejecutada. Estos son los tres elementos básicos de este sistema. Ahora, imaginaos que yo os pregunto, ¿qué causa la existencia del automóvil? ¿Es un proceso material o es una inteligencia? Bueno, esta reflexión la vamos a hacer un paralelo, esta reflexión, con la vida sobre la Tierra. ¿Qué causa originó el primer ser vivo sobre la Tierra? ¿Qué causa originó la información genética? Bueno, ¿fue un fenómeno natural o fue un agente inteligente? ¿Qué nos dice la ciencia? Bueno, lo que nos dice la ciencia es que la célula es un sistema automatizado de fabricación asistida por ordenador. Lo mismo que hemos visto que fabrica estas fábricas que fabrican coches. Por lo tanto, en esta segunda charla lo que quisiera mostraros es esto, que la célula es un sistema automatizado de fabricación asistida por ordenador. ¿Qué fabrica la célula? La célula fabrica seres vivos. Tú y yo empezamos nuestra existencia siendo una célula. Y esta célula fabricó todas las partes de nuestro cuerpo. Las células fabrican seres vivos. Quisiera hablaros de tres fases del tratamiento de la información. Habéis visto tres fases del tratamiento de la información en un sistema de fabricación asistida por ordenador. Ahora vamos a meternos dentro de nuestras células y vamos a ver que las células también almacenan la información, transmiten la información y procesan la información. Vamos a hablar en primer lugar del almacenamiento de la información. Y quisiera que os hicierais esta pregunta. ¿Cuál es la primera etapa en el tratamiento de la información genética, la información que hay dentro de la célula? Bueno, lo primero es que la célula posee un sistema de almacenamiento de información. Igual que nuestros ordenadores, el ordenador que tengo yo aquí tiene en su memoria una gran cantidad de información. Está aquí dentro almacenada. Bueno, la célula tiene todavía más. Recordar, en un sistema de fabricación asistida por ordenador, el ordenador almacena la información. Aquí dentro del ordenador está escrito todo lo que tiene que suceder para que se cree el vehículo. Bueno, pues las células hacen lo mismo. Tienen un lugar donde está almacenada toda la información necesaria para fabricar mi cuerpo, no solamente el mío, el de todos los seres vivos. La célula almacena información necesaria para fabricar un organismo. Quisiera mostraros tres aspectos fundamentales del almacenamiento de la información genética. Os voy a hablar acerca del ADN. ¿Habéis oído hablar del ADN? Hoy aprenderéis exactamente qué es y cómo funciona. Os voy a hablar de la información genética ella misma y después del código genético. Pero vamos a concentrarnos en el ADN. ¿Qué es eso del ADN? Mira, el ADN no es muy complicado. Cuando yo hablo de ADN, podéis empezar a imaginaros un collar de perlas. Esa es la primera idea que debemos de tener cuando hablamos. Es más complicado que eso, ya lo sé, es mucho más complicado. Pero la primera idea que debemos de tener en nuestra mente es un collar, una cadena de moléculas. ¿Sabéis que todo el universo está hecho de unas pequeñas bolitas que se llaman átomos? El sol, el mar, las nubes, las ranas, los aviones y las pirámides. Tú y yo estamos hechos de estas pequeñas bolitas que se llaman átomos. Bueno, los átomos frecuentemente vienen en paquetes, ¿no? Y los paquetes de átomos se llaman moléculas, ¿no? Una molécula es un grupo de átomos unidos por fuerzas atractivas, ¿no? Un paquete de átomos.
Así es como los químicos representan a una molécula. Esta es mi molécula favorita, la cafeína. Yo tomo toneladas de esta. No, no, un café al día es suficiente. Aquí veis los nombres de los átomos y los nombres de los enlaces. La cafeína es un ejemplo de molécula. Pero ahora os voy a presentar mi segunda, tercera, cuarta y quinta moléculas favoritas. Se llaman, fijaos que tienen nombres parecidos a la cafeína, ¿eh? Adenina, citosina, guanina, timina. Bueno, vamos a olvidarnos de estos nombres y las vamos a llamar A, T, G y C, porque es así como los científicos las llaman. Estas moléculas las vamos a llamar A, C, G y T. ¿Y qué tienen de especial estas moléculas? Bueno, pues que dentro de nuestras células estas cuatro moléculas aparecen formando cadenas repetitivamente. Aparecen muchas de ellas, estas cuatro, solo estas cuatro, y forman cadenas larguísimas. Adenina, adenina, timina, citosina, timina, guanina, guanina, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta cadena de moléculas, que ya podemos decir que son letras, esto es el ADN, una cadena de moléculas, concretamente de estas cuatro, que se repiten muchas veces. El ADN es una cadena de moléculas cuyos eslabones son las moléculas A, C, G y T. Bien, ¿y qué hay escrito dentro de esta cadena de letras? Porque los científicos nos dicen que esta molécula, el ADN, es distinta de todas las otras moléculas del universo, porque en esta hay algo escrito. ¿Y qué es lo que hay escrito? Bueno, eso se llama la información genética. Vamos a ver, el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos nos dice que el ADN es la molécula del interior de la célula que contiene la información genética responsable del desarrollo y funcionamiento de un organismo. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí está escrito cómo se forma mi cuerpo. Ahí hay instrucciones que, siguiéndolas, se puede crear mi cuerpo y el de un caracol y el de un mamut y el de una cigüeña. El ADN contiene las instrucciones necesarias para ensamblar el cuerpo de todos los seres vivos habidos y por haber. Vamos a ver un ejemplo, sería un manual de instrucciones. Todos habéis comprado un mueble en IKEA, ¿verdad? ¿Alguien no ha comprado un mueble en IKEA? No, bueno. ¿Qué recibimos cuando compramos un mueble en IKEA? Bueno, recibimos las piezas y luego recibimos un manual de instrucciones, manual de ensamblaje, que dice paso 1, hacer esto y aquello. Paso 2, hacer esto y aquello. Muy bien. Otro ejemplo de instrucciones de ensamblaje sería una receta de cocina. Una receta de cocina es un conjunto de instrucciones, de órdenes, en que se nos dice cómo debemos cocinar un plato. Paso 1, hacer esto y aquello. Paso 2, hacer esto y aquello. Paso 3, hacer... Bueno, esto es lo que está escrito dentro del ADN, los pasos que hay que seguir para fabricar el cuerpo de un ser vivo. Y esto se conoce como el nombre de información genética. Son instrucciones, son órdenes necesarias para la construcción del cuerpo de todos los seres vivos. Y ahora me diréis, ¿y esto está escrito en qué idioma? ¿En español, en inglés o en suajili? Bueno, pues está escrito siguiendo un código que se llama el código genético. Vamos a ver qué es esto del código genético. En primer lugar, quiero que pensemos en otro código que se llama el código binario, que es el que utilizan los ordenadores y los teléfonos móviles para transmitir la información. ¿Qué quiere decir esto de código? Código quiere decir que en lugar de escribir una letra, escribimos una representación de la letra. Esto es así porque los ordenadores, dentro de la memoria del ordenador, no existen las letras, solamente existen ceros y unos. Por lo tanto, el ordenador representa la letra V con este chorro de ceros y unos. Y por eso decimos que este es el código binario, que es el código que utilizan los ordenadores. Por lo tanto, la información está codificada. Por ejemplo, vamos a tener un ejemplo. Yo aquí tengo un teléfono, tengo el teclado y tengo la pantalla del teléfono. Voy a apretar la tecla G. Cuando yo aprieto la tecla G,
¿Qué sale en la pantalla? En la pantalla sale la letra G. Pero dentro del ordenador no está la letra G. Lo que hay dentro de mi teléfono es ese chorro de ceros y unos que veis ahí, es el código que representa a la letra G. Ahora, eso que vais a ver arriba es la información codificada, ¿no?, traducida a códigos. Vamos a pulsar otra letra, la letra E. Sale en la pantalla la letra E, pero dentro de la memoria lo que el ordenador guarda es el 01000111. Voy a darle a otra, la N. ¿No? Sale la letra N en la pantalla, pero en la memoria lo que sale es 0100. Esa línea que veis arriba es la información codificada. Es decir, no están escritas las letras, están escritos códigos que utiliza el ordenador para guardar la información. Entonces, los ordenadores almacenan la información de forma codificada. En este caso, utilizan un código, el código binario. Un sistema en el que se sustituye cada letra por un grupo de símbolos, en este caso, ceros y unos. Ahora, yo he recibido hoy un mensaje en mi teléfono. ¿Qué es lo que ha entrado dentro de mi teléfono? Un chorro enorme de ceros y unos. ¿Qué dicen estos ceros y unos? ¿Qué mensaje está escrito en estos caracteres? Bueno, aquí se explica cómo ensamblar una palabra. Ahora, mi teléfono ya sabe que en el primer grupo de 8 representa una letra, el segundo grupo de 8 representa otra letra, el tercer grupo de 8, es decir, que cada grupo representa una letra. ¿Qué letra representa? Bueno, lo que hace mi teléfono es que coge el primer grupo y dice, vamos a ver, 010001, esto, según el código genético, esto corresponde a la letra G. Por lo tanto, el primer grupo de 8 caracteres significa que la primera letra de la palabra que tengo que poner es la letra G. Ya la he puesto ahí. Y luego mi ordenador coge el segundo grupo de 8 y ve que la siguiente letra que tiene que poner es la palabra, la letra E. Y así mi teléfono, cada vez que me enviáis un mensaje de WhatsApp, descodifica la información. Lo de arriba es la información codificada y aquí está la información descodificada. Esa es la codificación que utilizan nuestros ordenadores. Bueno, pues las células hacen igual. Las células hacen lo mismo. Mirad, este es el código binario, el que utilizan nuestros ordenadores. Bueno, aquí al lado os voy a poner el código que utilizan las células para almacenar información. Se llama el código genético. ¿Veis? ¿Son similares? Cierto, dentro de la... Aquí no hay ceros y unos, dentro de nuestras células no hay ceros y unos, pero aquí veréis la representación de nuestras, de toda la información igual. El código binario de nuestros ordenadores está basado en 2 bits, son el 0 y el 1. El código genético está basado en 4 moléculas, que son las que os he mostrado antes, que son las que forman la cadena del ADN. Con los bits, con el 0 y el 1, nuestros ordenadores pueden representar hasta 23 letras y dentro de la célula se pueden representar hasta 20 aminoácidos. Luego os explicaré lo que es un aminoácido, pero veis que son parecidos a las letras, lo he puesto en el mismo nivel. Con estas letras nosotros podemos hacer palabras. Un idioma moderno tiene entre 400 y 600 mil palabras. Bueno, la célula no representa palabras, pero representa una cosa que se llama proteínas. Después os explicaré lo que son proteínas, pero son equivalentes a las palabras. Y con la palabra podemos formar un texto. Podemos formar, por ejemplo, el texto de la Biblia, que tiene 3 millones de letras. Y también con el código genético podemos formar un texto, por ejemplo, el genoma humano, las instrucciones que hay en el ADN de cada una de nuestras células, que es equivalente a 1000 Biblias. Dentro de cada una de las células de nuestro cuerpo hay una cadena de letras tan larga como 1000 Biblias, hecha de estas 4 moléculas. Por lo tanto, esto es lo que quiero que entendáis, que la información genética en la célula está codificada. Y el sistema de codificación es análogo al que utilizan los ordenadores diseñados por ingenieros inteligentes. La información genética está codificada. Bien,
Vamos a recapitular lo que hemos visto hasta este momento. Hemos visto tres fundamentos del almacenamiento de la información genética. Hemos visto el ADN, ¿recordáis? El ADN, una cadena de moléculas, cuyos eslabones son las moléculas A, C, G y T, y que dentro de esta cadena hay escrita información, concretamente hay escritas instrucciones para construir el cuerpo de los seres vivos. Y esta información está codificada. Está codificada igual que la información que está dentro de nuestros ordenadores y nuestros teléfonos. Bien, la célula, por tanto, posee un sistema de almacenamiento de información que es análogo a la memoria de un ordenador. ¿Recordáis que estamos sopesando dos posibles hipótesis? Las células almacenan información usando un código análogo a los ordenadores. ¿Eso qué os hace pensar? ¿En que la materia inerte por sí misma se convirtió en células que almacenaban información codificada según un sistema análogo a nuestros ordenadores? ¿O que la célula tuvo un origen inteligente, que alguien pensó en almacenar toda esta información? Bien, esta es la idea principal que quiero dejar en la segunda parte, que la célula es un sistema automatizado de fabricación asistida por ordenador. ¿Recordáis? Hasta ahora hemos visto la primera parte, hemos visto el almacenamiento de la información dentro de la célula en una larga cadena que se llama ADN. Ahora os voy a hablar de la transmisión de la información. Quiero que os preguntéis, ¿hay sistemas de transmisión de la información dentro de nuestras células? Bueno, pues sí, la célula posee un sistema de transmisión de información, curiosamente, análogo a los sistemas de transmisión entre ordenadores. Recordad, esta es la imagen del sistema de fabricación asistida por ordenador. Vamos ahora a ver esta segunda fase. Los ordenadores transmiten información a los robots, ¿verdad? El ordenador transmite a un robot la información necesaria para fabricar un vehículo. Muy bien, pues las células también hacen eso. Nuestras células hacen exactamente eso. Aquí tenemos el lugar dentro de la célula donde está esta molécula tan larga, esta cadena. ¿Sabéis lo que hace la célula? Pues le envía a un robot, esto es un robot que está dentro de nuestra, no tiene la forma de robot, ¿vale? Tiene otra forma distinta, pero actúa como un robot. El nombre es ribosoma. Y de la misma manera que los robots de las fábricas de montaje, de las cadenas de montaje, fabrican automóviles, este robot fabrica seres vivos. Tú y yo hemos sido fabricados por este robot. Dentro de nuestro cuerpo tenemos millones de copias de este robot llamado ribosoma. Pero ahora lo que quiero que veáis es cómo la célula transmite la información. Para eso quisiera mostraros tres elementos clave de la transmisión de la información genética. Vamos a hablar de la proteína, lo que es una proteína, vamos a hablar de lo que es un gen y vamos a hablar de lo que es el ARN mensajero. ¿Qué es una proteína? Bueno, la primera idea que tenéis que tener cuando yo hablo de proteínas es tornillos y tuercas, y arandelas y clavos. ¿Por qué? Porque las proteínas son las piezas que forman el cuerpo de todos los seres vivos. El de un bebé, el de una mosca, el de un tomate, el de un caracol, el de un escorpión y el de un dinosaurio. Todos estamos formados por proteínas o por una sustancia fabricada por las proteínas. Son las piezas que forman nuestro cuerpo. ¿Veis esta jirafa que está delante de las oficinas de Lego en Dinamarca, creo? Está hecha de estas piezas. Bueno, pues estas son las piezas que formarían el cuerpo de todos los seres vivos. Claro, si yo estoy hecho todo de proteínas, formar mi cuerpo, ¿cómo se hace? Pues yo soy como un puzzle, ¿eh? Si podemos unir todas las proteínas que forman mi cuerpo, tendremos mi cuerpo. Y si podemos unir todas las proteínas que forman el cuerpo de un pulpo, tendremos un pulpo. Muy bien, vamos entonces a hablar, bueno, de momento hemos hablado de las proteínas, que son
las piezas, los tornillos y las tuercas que fabrican el cuerpo, que forman el cuerpo de todos los seres vivos, los árboles, las moscas y los bebés. En segundo lugar, me gustaría que habláramos de un gen. ¿Qué es un gen? ¿Habéis oído hablar de los genes? Bueno, vamos a ver exactamente qué es un gen. Un gen es un segmento del ADN que contiene las instrucciones para fabricar una proteína. El ADN es una cadena que está cortada en trocitos. Cada uno de estos trocitos es un gen. Y en cada una de ellas se dice cómo fabricar una proteína. En un sitio se dice cómo fabricar un tornillo, en otro cómo fabricar una tuerca, y al final, en los genes, está escrito cómo fabricar todas las piezas, las proteínas, que forman nuestro cuerpo. Y ahora quisiera hablaros del ARN mensajero. ¿Qué es el ARN mensajero? Bueno, pues el ARN mensajero contiene las instrucciones para hacer una proteína. Vamos a ver. Imaginaos que esto es una célula. ¿Veis? La parte negra es la membrana de la célula. Dentro de la célula, la parte más importante, es el núcleo. Esta parte azul es el núcleo de la célula. Dentro del núcleo de la célula está esta cadena que hemos visto antes, que es el ADN, que son las instrucciones de montaje. Hay un trocito dentro del ADN que se explica cómo fabricar un tornillo. Cómo fabricar un... Ya sé que no son tornillos y tuercas, ¿verdad? Son proteínas, pero yo pongo tornillo, tuerca, arandela para que me entendáis. Cada una de estas frases es un gen y ahí está escrito cómo se fabrica. Esos son los genes. Y están dentro del núcleo de la célula. Ahora, el problema es que el robot que fabrica las células, el robot que fabrica nuestro cuerpo, está fuera del núcleo de la célula. ¿Veis? Ahí está. Es ese de ahí, el ribosoma, y está allí, fuera del núcleo de la célula. De alguna forma, hay que enseñarle a este robot qué cosa tiene que fabricar. Por lo tanto, hay que transmitirle la información. ¿Qué hace la célula? Bueno, pues la célula envía las instrucciones al robot una a la vez. Primero le dice, bueno, aquí tienes cómo se hace un tornillo. Y este trocito de información, que es una cadena también, esto es el ARN mensajero. Es así como los científicos lo llaman, porque lo que está haciendo este trocito de aquí es enviar un mensaje. El mensaje es cómo fabricar un tornillo. Sacarlo de aquí, del ADN, y enviarlo al ribosoma. Muy bien, hemos visto qué son las proteínas, las piezas que forman mi cuerpo, hemos visto qué es un gen, el trocito del ADN en el que se explica cómo se fabrica una proteína, y el ARN mensajero, que es el mensaje que pasa del núcleo hasta el robot, hasta el ribosoma. El ARN mensajero transmite las instrucciones para fabricar una proteína. Bien, hemos hablado, por tanto, de la transmisión de la información. Y para ello os he hablado de tres elementos clave. Las proteínas, las piezas que forman mi cuerpo, los genes, cada uno de ellos, las instrucciones para fabricar una proteína, y el ARN mensajero, que es el que envía, son trocitos también de ácido nucleico que pasan del núcleo al ribosoma, que es la fábrica que fabrica las proteínas. Por lo tanto, lo que hemos visto aquí es que la célula posee un sistema de transmisión de la información análogo al sistema de transmisión entre ordenadores. ¿Qué os hace pensar eso? ¿Recordáis que estamos evaluando dos posibles hipótesis? Si las células transmiten la información digitalizada igual que los ordenadores, ¿eso a qué se parece? ¿A algo que salió espontáneamente de la materia inerte o algo que ha sido diseñado por alguien inteligente? ¿Esto es una evidencia de un origen material o de un origen inteligente? Bien, recordemos que lo que estoy intentando comunicar esta noche es que la célula es un sistema automatizado de fabricación asistida por ordenador. Y para eso estoy exponiendo tres fases del tratamiento de la información genética en la célula.
hemos visto el almacenamiento de la información, hemos visto la transmisión de la información y ahora quiero mostraros el procesamiento de la información. Quiero que os preguntéis, ¿posee la célula sistemas de procesamiento de información? ¿Posee robots que hacen como...? Pues sí, la célula posee un sistema de procesamiento de información que es análogo a los sistemas de fabricación asistida por ordenador. Esto es un sistema de fabricación asistida por ordenador. Este es el robot que ha recibido instrucciones y fabrica este vehículo. Bueno, este robot procesa la información resultando en la fabricación del vehículo y las células hacen lo mismo. Sí, nuestras células hacen lo mismo. En este caso, no tenemos robots como los de las cadenas de montaje, pero tenemos esta máquina que se llama ribosoma, que se pasa todo el día y toda la noche fabricando las piezas que son los componentes de nuestro cuerpo. Y esto se llama el procesamiento de la información. Y el resultado es un ser vivo, un águila, un 100 pies, lo que sea. El robot, este, que se llama ribosoma, procesa la información resultando en la fabricación del cuerpo de un ser vivo. Voy a mostraros, por tanto, tres elementos clave del procesamiento de la información genética. En primer lugar, voy a hablaros de una cosa que se llama aminoácidos, luego de la fabricación de las proteínas y después de la información secuencial. ¿Qué es eso de los aminoácidos? Bueno, esencialmente los aminoácidos son eso, son las piezas que forman las proteínas. ¿Ah? ¿Recordáis? Un organismo está hecho de proteínas, una proteína está hecha de aminoácidos. Son estos pequeños bloques, las piezas que forman las proteínas. Vamos a ver una proteína, una de verdad. Para enseñaros que los aminoácidos son pequeñas moléculas que componen las proteínas. Esto es una proteína que se llama inmunoglobulina G, no me preguntéis lo que hace, pero lo que quiero que veáis es que está hecho de pequeñas bolitas. ¿Veis? Aquí hay una bolita, aquí hay otra bolita, aquí hay otra bolita, a veces miles de ellas. Bueno, estas bolitas de aquí se llaman aminoácidos. Y hay en la naturaleza 23, a veces 24, bueno, 20, más o menos las mismas letras que en el alfabeto de una... mira, aquí, este de aquí es un aminoácido que se llama metionina. Aquí hay otro que se llama cisteína. Y hay, bueno, como se llamen, no me importa. Igual que las letras del alfabeto y los aminoácidos son pequeñas moléculas que componen las proteínas. Los aminoácidos son las piezas que forman las proteínas. Os lo digo porque para fabricar el cuerpo de un ser vivo tenemos que fabricar todas sus proteínas. Y para fabricar sus proteínas tenemos que enganchar muchos aminoácidos uno detrás de otro. Por lo tanto, son importantes los aminoácidos en el procesamiento de la información genética. Bueno, vamos entonces ahora a ver la fabricación de las proteínas. Ya sabéis que una proteína está hecha de aminoácidos. ¿Cómo se fabrica una proteína? Bueno, pues esta concretamente se fabrica uniendo todos los aminoácidos en una cadena. Aquí a la izquierda veis cómo se está formando una cadena de aminoácidos. Aquí tenéis los nombres. Ácido glutamínico, cisteína, metionina, histinina, lo que sea, 23. Y si los pongo uno detrás de otro en el orden correcto, al final tendré una inmunoglobulina G. Fabricar una proteína es unir todos los aminoácidos en una cadena. Una cadena que luego se transforma en una proteína. Aquí vemos lo que está sucediendo en el corazón del robot, aquel que recordáis se llama ribosoma. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, aquí hay varias cadenas. Esta cadena de aquí arriba, esto es el ARN, ¿recordáis? Aquí está escrito cómo se fabrica una proteína. Y esta cadena de color amarillo, esta es la proteína. Cada una de las especies amarillas es un aminoácido. Y aquí se está fabricando una proteína. Una proteína se fabrica uniendo las piezas que son los aminoácidos. Así es como se fabrica una proteína. Así se ha fabricado todo tu cuerpo y el de tu perro y el de las arañas.
todos los cuerpos de todos los, se fabrican fabricando las proteínas, y las proteínas se fabrican uniendo en una cadena todos los aminoácidos. Ahora, en el siglo XX hemos descubierto que la información genética, esta cadena, tiene un valor secuencial. Este es Francis Crick, fue premio Nobel de Medicina porque descubrió la estructura del ADN. Pero Francis Crick promulgó algo que se llama el dogma central de la biología molecular. ¿Qué quiere decir eso? La afirmación sobre la cual se basa toda la biología molecular. Si comprendéis el dogma central de la biología molecular, ya lleváis la mitad de la carrera de biólogo, ya la habéis ganada. Dice Francis Crick que la información aquí, significa en la célula, significa la determinación precisa de la secuencia de las bases en el ácido nucleico. Esto no hay quien lo entienda. Pero no te preocupes, que yo te lo voy a explicar y lo vas a entender muy bien. Mirad, yo tengo en mi mente una idea. Voy a hacer que esta idea pase de mi mente a vuestra mente. ¿Vale? ¿Estáis preparados? Un poco de concentración. A, M, O, R. ¿Lo has pillado? ¿Cómo lo he hecho? No hace falta que me lo digáis, porque yo puedo leer vuestras mentes. ¿Eh? Vamos a ver. No. Ah, sí, allí hay alguien que ya ha estado en mi conferencia y se lo sabe. Ese no cuenta. No lo he hecho con letras. No. Pensad un poquito, no han sido las letras. Mira, otra vez, la última, ¿eh? La última. Otra idea que tengo en mi mente la voy a trasladar a vuestras mentes. Fijaos cómo lo hago. A ver, un poco de concentración. R, O, M, A. ¿Lo has pillado? ¿Es la misma idea que antes? ¿Cómo que no? Se utilizan las mismas letras. ¿Por qué os ha llegado una idea distinta? Por el orden, por la secuencia, enhorabuena, acabáis de entender el dogma central de la biología molecular. Que la información, en los lenguajes que utilizamos los seres inteligentes, la información no procede de las letras, sino del orden en el que los seres inteligentes hemos dispuesto estas letras, o la secuencia. Eso es la hipótesis de la secuencia. La información genética, la que hay dentro de nuestras células, funciona igual. La información, el sentido, sale del orden. No es lo mismo amor que ramo, que Roma, que mora. Las mismas letras, en distinto orden, transmiten un significado distinto, porque el significado se deriva del orden o la secuencia. Bueno, pues lo mismo sucede en la información genética. Todo depende del orden en el que las A, C, G y T han sido dispuestas originalmente. Si yo pongo A, C, A, C, G, T, 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 obtendré una mosca, porque esto procede del ADN de la mosca. Ahora, si cambio el orden, ¿veis? Son las mismas letras con distinto orden, entonces tendré un bebé. ¿Cuál es la diferencia entre la mosca y el ser humano? El orden, ¿vale? Yo te cambio el orden y eres un gusano. Eres un gusano. El gusano tiene las mismas letras en orden distinto. Por lo tanto, la información dentro de nuestras células tiene un valor secuencial. Bueno, os he hablado del código binario, que es un sistema de sustitución de una letra por un grupo de símbolos, ¿verdad? ¿Qué mensaje está codificado en estos caracteres? Bueno, aquí se explica, le explica a mi ordenador, a mi teléfono móvil, qué tiene que hacer para ensamblar una palabra que alguien me ha escrito en un WhatsApp. Y aquí lo que dice, pues es que cada
grupo de 8 caracteres representa una letra y que poniendo una letra detrás de la otra, en este orden, primero la G, luego tiene que ser la N, después tiene que ser la E, así tendré una palabra que tiene sentido para mí. ¿Queréis saber que las células hacen lo mismo? Las células, cuando fabrican un ser humano, hacen lo mismo. Este chorro de A, C, G y T es el ADN, el que yo recibí de mis padres. ¿Qué está escrito en estos caracteres? Aquí se explica cómo ensamblar un organismo vivo. ¿Y cómo? Bueno, pues vamos a descodificar. C a T me dice cuál es la primera molécula que tengo que unir para formar el cuerpo del bebé. Y luego TGT me dice cuál es la segunda molécula. Y luego AA, cada grupo de 3 ACs, GTs, me dice una molécula que tengo que añadir en la cadena. Y al final, cuando complete la cadena, tendré un organismo vivo. ¿Cuál es la molécula que tengo que poner? Bueno, pues mira, CAT me dice que para construir el cuerpo de un bebé, la primera molécula que tengo que poner es, esto es un aminoácido, histidina. Bueno, pues ya está. Eso es lo que me dice el mensaje. La primera molécula que tengo que poner es histidina. Pues ahí pongo una molécula de histidina. ¿Cuál es la siguiente molécula que tengo que poner para construir el cuerpo del bebé? Bueno, TGT me lo indica. TGT me indica que la siguiente molécula es cisteína. Pues bien, pongo una cisteína. Y así, de la misma forma que mi teléfono descodifica el mensaje de WhatsApp que me habéis enviado, de la misma forma el robot, ese que se llama ribosoma, que está dentro de nuestras células, descodifica la información y fabrica el cuerpo de un ser vivo. Mirad, aquí, en este cuadro que he visto abajo, aquí se está fabricando el cuerpo del bebé. Esto es ya parte del cuerpo del bebé. Bueno, no sé si es un dedo o un ojo, pero da igual, todo el cuerpo se fabrica de la misma forma. ¿Cómo se fabrica el cuerpo del bebé? Añadiendo una tras otra todas las moléculas que lo forman. Primero histidina, luego cisteína, luego 23 distintas, combinándolas muchas veces, así llegamos a fabricar el cuerpo de un bebé. Y aquí lo que estoy fabricando en realidad es una proteína. Bueno, y ahí arriba, ¿qué hay escrito? Pues las instrucciones de fabricación. Ahí me dice cuáles son las que tengo que poner. ¿Y cómo están escritas? Pues están codificadas. La célula dice, bueno, C, A, T. Ah, eso significa que la primera que tengo que poner es histidina. ¿Y cómo sé que la segunda es cisteína? Bueno, porque dice T, G, T. Eso significa que tengo que... Es decir, arriba está escrito, en el ADN está escrito la sucesión de moléculas que tengo que poner para, al final, obtener el cuerpo del bebé. El significado de la información genética en este caso, se deriva del orden de los caracteres. Muy bien, hemos visto qué son los aminoácidos, las piezas que forman las proteínas, hemos visto cómo se fabrican las proteínas y hemos visto que la información genética surge del orden. En un orden sale un conejo, en otro orden sale un caballito de mar. Los aminoácidos, las piezas que forman las proteínas, la fabricación de las proteínas, que son las piezas que componen un ser vivo, y la información genética que se basa en el orden de los caracteres. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Bueno, pues que la célula posee un sistema de procesamiento de información que es análogo a los sistemas de fabricación asistida por ordenador. Y todo esto tendría que hacernos reflexionar, porque recordáis, como buenos científicos, estamos evaluando las dos posibles respuestas a la pregunta ¿cómo se formó la vida? Las células procesan la información digitalizada igual que los ordenadores. ¿Qué os hace pensar eso? ¿Que las células salieron de la materia inerte por sí mismas? ¿Esto es una evidencia de qué? ¿De un origen material o de un origen inteligente? Ahora me gustaría que reflexionáramos en este proceso que es la clave de la vida, la fabricación de un ser vivo. Esto está sucediendo ahora mismo en nuestro cuerpo, en millones de
ocasiones, porque nuestro cuerpo se está construyendo a sí mismo en estos momentos. En eso consiste la vida. Ahora, esa cadena de arriba es el ARN, ¿recordáis? El ARN en realidad es una secuencia de letras, A, C, G y T, que contienen un significado. Por eso lo llaman ARN mensajero, porque lleva un mensaje. Es decir, esto es lo que nosotros llamamos en español palabras. ¿Y qué se fabrica ahí abajo, esa cadena de color amarillo? Se fabrica una proteína, ¿vale? Pero una proteína realmente lo que es una parte del cuerpo, de mi cuerpo. Es decir, que lo que se está fabricando ahí abajo es el cuerpo de un ser vivo, por ejemplo, el cuerpo de un hombre o de una mujer. ¿Y qué material se utiliza, qué material utilizan las células para fabricar el cuerpo de los seres humanos en este caso? Pues aminoácidos, ¿no? ¿Y aminoácidos qué son? Pues aminoácidos son trocitos de cosas que hay en la naturaleza, ese es el polvo, ¿eh? El polvo de la Tierra. Si vais a cualquier camino encontraréis seguramente en ese polvo aminoácidos, incluso en algunos meteoritos han encontrado aminoácidos. Ahora yo me pregunto, ¿de quién son las palabras que forman al hombre del polvo de la Tierra dentro de nuestras células en este momento? Porque esas palabras alguien las ha escrito, ¿no? No puede ser que 3.000 millones de letras que explican cómo se construye un bebé se hayan puesto juntas por azar. ¿Qué creéis vosotros? Muy bien, vamos a resumir. Lo que he querido expresar esta noche es que la célula es un sistema automatizado de fabricación asistida por ordenador. En realidad es eso. Y os he mostrado tres fases del tratamiento de la información genética en la célula. Que la célula posee un sistema de almacenamiento de la información, igual que los ordenadores. Que la célula posee un sistema de transmisión de la información, igual que los ordenadores. Y que la célula tiene un sistema de procesamiento de la información, igual que los ordenadores. Ahora ya podemos responder a la pregunta, ¿no? ¿Qué causa originó al primer ser vivo? ¿Fue una causa que originó la información genética? Sea lo que fuera lo que creó el primer ser vivo, creó todo este sistema, creó la información, creó los sistemas de transmisión de información y creó los sistemas de procesamiento, todo al mismo tiempo, porque si no el pobre ser vivo no habría tenido descendientes y no estaríamos aquí hablando del tema. ¿Creéis que fue un fenómeno natural como la abiogénesis, la evolución química, o pensáis que lo que hemos visto aquí nos muestra más bien evidencias de un origen inteligente? ¿Qué nos dice la ciencia? Bueno, lo que la ciencia nos dice, hasta donde llega la ciencia, es que la célula, los seres vivos que estamos hechos de células, somos un sistema automatizado de fabricación asistida por ordenador. ¿Recordáis lo que os he dicho antes? Vivimos en un universo causal en el que todos los fenómenos son efectos de una causa. Bueno, ¿y este fenómeno? La célula, un sistema de fabricación asistida por ordenador. ¿Cuál ha sido su causa? Bueno, pues tenemos dos alternativas. O bien, el polvo de la Tierra por sí mismo se convirtió en seres vivos, o bien todo esto se debe a la acción de una inteligencia. ¿Qué creéis? ¿La célula? Todos nosotros estamos hechos de células. Es un sistema de fabricación asistida por el ordenador. ¿Y esto qué os hace pensar? ¿Que procede la vida de un origen material o de un origen inteligente? Muy bien, y con esto acabo mi exposición. Yo os dejo que reflexionéis. Os doy muchas gracias por vuestra atención y vuestra paciencia. Y estoy a vuestra disposición.